guys, ¿cómo estamos? Hoy es lunes, ya es 22 de abril. Oh my gosh, el tiempo está pasando. And I'm sorry si me veo un poco cansada o los ojos como rojos. Llegamos de Houston o de donde andábamos un poquito tarde y fuimos a comer y luego despertarnos temprano para ir y llevar y traer a las niñas. Y ahorita estoy aquí esperando a Kayla. Si miran en la escuela, estoy aquí en el parqueador parqueada. Si miran a qué linda, se quedó bien dormidito. So, estamos esperando a Kayla. Y mi esposo va a salir temprano del trabajo. Y voy a ir por él para que vayamos a comprar el mandado. Y luego tengo que ir por Leila, por mi hermana. Entonces, vamos a andar un poco ocupaditos. Pero quería ponerme y decirles hola. Y deseo que todos hayan tenido un bonito fin de semana con cada uno de sus familias. Y ahorita los llevo con nosotros a comprar el mandado. Hey guys, ¿cómo estamos? Ya venimos aquí, ya llegamos a llegar a Walmart. Como miren, miren alrededor de nosotros, mira que Alexita. ¡Ay! Mi esposo y las niñas se corrieron al baño. ¡Go, please! We have strawberries at home. Vamos a agarrar aguacate, dos. Okay. So, ahorita los van a ver, nomás que fueron al baño, que ya tenían que ir al baño los dos. Bueno, los tres, se fue Kayla, Leila, mi hermana, y mi hermano también fueron al baño solo. Miren, aquí quien me anda ayudando, y ya llegó, miren, el mero mero del Javi. Say hi, baby. What's what? Oh, that's the bunny. Hoy vine con toda la familia. Miren aquí. Wow. ¿Qué te compraron? Of course iba a salir Caleb. ¿Quién te lo compró, Caleb? Caleb, ¿quién te lo compró? El culpable de todo. Miren qué compró. Ay, qué rico. No bueno. No bueno. Todo es azúcar. Que todavía me estoy quejando porque se me salió otro peso encima, otra libra. Miren, no creo que alguna vez les he enseñado el pelo. Esta es mi niña Leila, la chiquita. Miren qué, hasta dónde tiene el pelo. Hi, mami. Hasta ahí, hasta las pantorrillas. Lo tiene larguísimo. Miren, se me hago para atrás. Hola, papi. Los acabo de bañar. Mírenle qué bonito su pelo. Larguísimo. ¿No saben cuánto me cuesta? ¿Y cuántos detanglers tengo que usar para poderle desenredar el pelo? ¿Y cuántos wet brushes he comprado para este pelo? ¿Verdad, mamacita? Hey guys, buenos días. Hoy es martes 23 de abril. Y aquí estamos, sí, mi amor, es que aquí atrás hay un playground en un daycare que tienen por allí. Estamos aquí, los voy a llevar al doctor's appointment. Caleb tiene la cita de 30 meses. Y Leila tiene una cita porque le ha estado doliendo la cabeza y tiene dolor en la pierna, pero es que ella tiene el pie plano, plano, plano. Entonces parece que eso es lo que causa el dolor hacia la pierna. Pero aquí estamos y a ratito nos vemos. Ahí está Caleb, miren, está empezando. Ay, qué bonito bebé. Stand right there. They're gonna measure you. A ver, how tall you are. You're a big boy. Y guys, ya salimos del doctor y mire qué les dieron. ¿Qué te dieron, Caleb? ¿Cómo se llama eso? Red. Y a Leila también le dieron uno, pero Leila tiene que hacerse tiene que hacer un blood work, so no puede comerse ella la paleta. Pero miren a Caleb, va bien contento. A ver, papacito, let me see. Wow, y ya saben, yo casi no le doy dulce. Entonces ahorita va contentísimo. Miren la mamá, ya salió sin llorar. Hey guys, miren, ahorita vamos a hacer unas tostadas de tinga de pollo. Aquí está el tomate, el ajo, chile chipotle, la cebolla. Y aquí miren, aquí tengo ya, hay mis cajones, miren, ya mi esposo ya casi ya lleva todo. Wow. Y aquí ya está el pollo cociéndose. So, ahorita los voy a llevar en el proceso cuando los esté haciendo. Miren chicos y chicas, aquí ya puse el tomate y vamos a ponerle una cucharada de o menos así de Nor Suiza de pollo. Vamos a ponerle el ajo y luego yo no lo puedo hacer tan picoso porque yo tengo mis niños y ellos no comen mucho chile. Solo voy a echar como unos tres chiles chipotle, un poquito caldo y el ajo. Y miren aquí Leila le enseña los animales a Caleb. Él ya se sabe los nombres de los animalitos y como saben pues Leila no fue a la escuela porque tuvo la cita al doctor para su chequeo. Y le sacamos sangre después, tuvo que ir al laboratorio. Y ahora aquí está enseñándole los animalitos a Caleb. ¿Qué eres, papi?
Le encantan los animales a él. Y ahí tiene una buena maestra. Ok, ahorita ya voy a desmenuzar el pollo. Aquí salió. Y esta se me había olvidado enseñarles. Esta es la cebolla con lo que voy a freír el pollo y la salsa. Y ahorita aquí en la salsa le vamos a echar el caldo de pollo para poderla moler. Mire, y ahí ya está todo lo que le mixteamos. Y ahorita la vamos a moler. Y así como miran, ahí ya se molió la salsa. Entonces ahorita la voy a freír con el pollo y con la cebolla. Miren, aquí ya se está friendo la cebollita hasta que se haga un poquito café. Y entonces ahorita vamos a echar el pollo y luego la salsa. Y guys, así quedó mi tinga de rica. Ahorita se está, la estoy dejando hervir un poquito más. Y la vamos a acompañar con unas tostadas, con lechuga, crema, queso y unas cebollas con limón y sal encima. Miren guys, ahí ya quedaron y aquí les vamos a poner las cebollitas de limón y sal. Algunos les llaman cebollas flameadas, se me hace. Eso no se quiere bajar, pero ven, con cebollitas se ven más ricas. Tía Lisi, enséñame qué te trajo tu tía Lisi, a ver. De la paletería La Real Michoacana Ice Cream. Ya están haciendo. ¿Qué son estas, papi? Mangoneadas de limón. Oh, ¿qué es? Limón. ¿De limón te gustó? Oh, aquí está medio ocupado, pero aquí con su mangoneada de limón que ya están haciendo. ¿Te faltó el chamoy? ¿No quieres chamoy? ¿No? No, es mal.